Muy buenas tardes, saludo para toda la teleaudiencia del Canal 2, el programa Crítica y Pensamiento Ambiental del Círculo de Pensamiento Ambiental en este lunes 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, amigos. O sea que hoy estamos, pues dijéramos, de plácemes en cuanto a la celebración de estos días que hacen parte del calendario ambiental y que han sido incorporados fundamentalmente por las asambleas de las Naciones Unidas en algunos de sus eventos en los que se retoma la conmemoración de días importantes. Entonces, en el Día de la Tierra, vamos a decir a manera de editorial lo siguiente. Podríamos decir que la Semana Santa, pues, que empezó con la fatídica noticia de la conflagración de la iglesia de Notre Dame, pues en términos generales transcurrió, dijéramos, sin mayores contratiempos. La ola invernal sacudió fuertemente a los turistas. En muy pocas partes del país hubo realmente un verano que hubiera permitido aprovechar este receso. Tuvimos la oportunidad de pasar por Calima Darién. La lluvia azotó este acuífero artificial. Ahora hay la modalidad de las fincas alquilar espacios para camping. O sea que estos amigos de la mochila y del camping, pues no tuvieron el mejor tiempo. Pero salvo estos contratiempos que hacen parte del viejo adagio abril aguas mil, pues la Semana Santa transcurrió en términos generales sin mayores contratiempos. Queremos saludar, por supuesto, hoy a nuestros amigos de equipo, a nuestros coequiperos. Primero a David Gómez Flores, museólogo, guía turístico y, por supuesto, también al colega Dícter Zúñiga, abogado penalista, vocero de la Casa de Pensamiento Crítico y, por supuesto, que nuestra colaboradora Erika Cabal está preparando un material que emitiremos en esta tarde y vamos a abordar entonces tres temas a los que queremos invitarlos en esta tarde de crítica y pensamiento ambiental. El primer tema que queremos abordar con ustedes es el tema del acuífero de Pavas. Y para que ustedes entiendan qué es eso del acuífero de Pavas, pues vamos a observar un video que la comunidad de Pavas, corregimiento del municipio de La Cumbre, nos ha preparado o ellos han preparado y que tomamos con su autorización a través del programa o del emisor de programas de YouTube para que ustedes sepan en primer término de qué es el acuífero de Pavas. Este es el acueducto del corregimiento de Pavas, municipio de La Cumbre en el Valle del Cauca. ¿Qué tal este espectáculo? La naturaleza que nos rodea. Seguramente usted no lo conoce. Este acueducto lo cuidan sus habitantes. Fue descubierto hace aproximadamente 100 años y hace 30 años estas aguas funcionan para alimentar y para sostener a los habitantes del corregimiento de Pavas. Hoy está a punto de desaparecer. Esta zona de nuestro departamento, a unos 500 metros de aquí, va a ser afectada por el cemento. Van a construir la doble calzada que comunica a Mulaló con Lobo Guerrero. ¿Saben qué es lo que sucede? Que estas aguas que ustedes están viendo aquí brotan de la tierra. Brotan de la tierra.
No llega un río específico, no llegan por tubos. Brota. Allá queda el sendero, donde brota el agua. Y esto, por supuesto, es gracias a toda esta naturaleza que ustedes están viendo. Tanta guadua que hay por aquí. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son los intereses reales de acabar con esto? Por aquí no va a pasar exactamente la vía. A unos 500 metros sí. Y el agua viene allá, de las montañas, subterránea, donde aquí brota en este espectáculo. ¿Por qué nadie se ha pronunciado sobre este daño ambiental que estarían ocasionando? Es agua potable, no es cualquier agua. Y hoy está en riesgo. Todos ustedes pueden venir a conocer. Los invito para que esto no se quede así. Para que hagamos un llamado al gobierno nacional a que no construyan en este sector, esto debería primar. Cuidado con los permisos que están dando. ¿Por qué están dejando que privados estén podando guadua? Por Dios. Los invito a conocer este lugar. Cualquiera puede venir y conocer. Municipio de la Cumbre, Corregimiento de Pavas, su acueducto rural. Esta maravilla colombiana la tenemos en el Valle del Cauca. Vemos pues cómo la Madre Tierra es generosa y en Pavas, que es como un pequeño valle, cuando uno desciende de la cumbre en la ruta hacia el municipio de Restrepo, que colinda con el embalse de Calima, en el municipio de Calima Darién, ese corredor que tuve la oportunidad de recorrer. Es un corredor que está en las estribaciones de la cordillera occidental. Es como un pequeño cañón que se monta ahí y que podríamos decir empieza en Mulaló. Pues bien, ¿qué está pasando allí? Bueno, ahí ha ocurrido que la Agencia Nacional de Infraestructura, en esa dinámica del gobierno anterior, que con las platas de la venta de ISAGEM entraron en el propósito de construir lo que llama las carreteras de cuarta generación. Mejorar ciertamente la infraestructura vial del país, que era obvio, había que hacerlo. Pero esta carretera que va desde Mulaló hacia Lobo Guerrero, lo que pretende es que Jumbo y fundamentalmente Acopi pueda tener una vía expedita un poco más corta, que no le toque ir hacia la vía al mar, que no le toque coger la panorama, y de esta manera pueden pues acercarse a la puerta de exportación que es Buenaventura. Pero ocurre que la carretera en el trazado por el corregimiento de Pavas tenía tres alternativas. Las dos alternativas iban, dijéramos, buscando el piedemonte de ese vallecito, y han decidido trazar la carretera para alto, dijéramos, camiones, ¿cierto? Pesados. Y va a pasar por la mitad de Pavas, en forma tal que va a afectar el acuífero. ¿No hay posibilidad de devolverla, de trazar, hacer un trazado nuevo? No, claro, pues precisamente por eso estamos en la discusión, porque estamos estableciendo que la carretera tiene dos alternativas, pero están escogiendo la alternativa más económica en términos rentables, pero más costosa en términos ambientales. Sí, por ahí estuve viendo precisamente ese proyecto, eso lo anunció Vargas Lleras el año antepasado, creo. Es una inversión de casi 1.44 billones de pesos en un tramo de 32 kilómetros, con 12 kilómetros en túneles, 9 túneles y yo no sé cuántos puentes a su vez. Es un proyecto ambicioso que efectivamente dicen que disminuye el tiempo hacia Buenaventura en una hora y media.
Efectivamente nadie está en contra del progreso, pero ese es el progreso faustico que algunos quisiéramos que se reconsiderara. Es aquel en donde las megaobras pues terminan aplanando o acabando con el medio ambiente, con poblaciones, con comunidades. Y pues la gente acá se acaba de dar cuenta a través de este video cómo hay una... ¿Cómo me llama eso? ¿Un acuífero? Un acuífero. Un nacimiento. Un cuerpo de agua subterránea. Un cuerpo de agua subterránea que surte a la población de Pavas del agua que ellos consumen. Entonces, además de toda la naturaleza que puede haber allí, dijéramos animal y obviamente pues vegetal, que pues uno tendría que reconsiderar ese desarrollo, estableciendo pues una armonía con toda esa naturaleza. Espero pues de que la denuncia oportuna, porque yo la considero como una denuncia, pues comience a tener eco en los movimientos sociales que defienden estos medios para que se reconsidere ese trazado, ese trabajo en esa zona. Pero no solamente eso, hay una situación compleja ahí porque el transporte de los camiones y todo es un negociado. Aquí en Colombia se acabó la línea férrea. Sí, sí. Y entonces, ¿por qué no reactivar más bien la línea férrea? Fortalecerla, que sale mucho más barato que hacer tantas vías y ir en contra del medio ambiente, cuando ya de Buenaventura aquí a Cali ya hay un corredor férreo por donde se puede sacar todas las mercancías. Entonces hay una situación compleja allí porque son dineros, y tú lo decías ahora, Dieter, Vargas Lleras con eso iba a apuntalar la llegada a la presidencia de la República y tacó burro, pero de una expresión. Claro, claro, él no contaba con su temperamento, que no le favorecía en nada. Y entonces, la defensa de los acuíferos es importantísima, todo lo que tiene que ver con los animales, con las plantas, y hoy que estamos celebrando pues el Día de la Tierra, también no podemos dejar pasar, no quiero salirme del tema, pero no dejar pasar, porque no lo enumeramos al principio, la muerte pues de más de 20 personas en Rosas, Cauca, y que eso ya va más o menos para 30 personas porque hay varias desaparecidas. Entonces, la madre tierra, la naturaleza, no es culpable. Somos culpables nosotros que construimos al lado de fallas geológicas, sin técnica, y después nos lamentamos por todo lo que está sucediendo con el invierno. Mira, a mí me parece, me disculpa un momentico, me parece oportuna la observación que hace David con respecto al transporte de carga por carretera, en lo que conocemos como mulas, tractocamiones. La verdad es que hay todo un poder impresionante que se opone a otro tipo de progreso más consecuente con la naturaleza, precisamente. Entonces ahí no solamente están los dueños de esos vehículos, que son grandes empresarios, sino que está también detrás de eso lo que tiene que ver con el negocio del petróleo, de la gasolina, de los combustibles. Entonces hay que reconsiderar ello, y es apenas oportuno en el Día de la Tierra, de la Madre Tierra, hacer ese tipo de denuncias. Doctor Palado, ¿y cuál es el paso a seguir en la defensa de su acuífero? Bueno, entonces lo que sigue es, vamos a hacer un requisito de procedibilidad a la Agencia Nacional de Infraestructura para interponer una acción popular. No obstante, debemos decir que en uno de los corregimientos cercanos ya se ha interpuesto una acción popular con otro tipo de consideraciones, contra Coavalle, contra la CBC. Nosotros consideramos que aquí hay que demandar fundamentalmente a la Agencia Nacional de Infraestructura, y entonces estamos acopiando toda la información. Algunos líderes del corregimiento de Pavas estuvieron visitándonos hace unos meses para que le diéramos una orientación, y esperamos entonces retomar esta causa en defensa del medio ambiente. Pero antes de continuar, miremos el video institucional del gobierno nacional, del gobierno anterior, en el que brevemente nos cuenta de qué se trata el proyecto vial Mulaló-Lobo Guerrero. Se construirá el proyecto Mulaló-Lobo Guerrero, que conectará a Cali con Buenaventura, con una inversión de 1.22 billones
se están construyendo 31 kilómetros. Todos por un nuevo país. Bueno, ese es el video institucional que el gobierno Santos estaba sacando. Ustedes recuerdan que en la televisión aparecían estos videos haciendo, pues, dijéramos, eco a esa gran inversión. Controvertida la inversión, porque recordemos ustedes que se vendió la gallina de los huevos de oro. Es decir, la venta de ISAGEN sobre la base de que con estos recursos se harían las carreteras 4G, se mejorarían los puertos y se mejorarían los aeropuertos, cuando lo que estábamos diciendo es que ISAGEN tenía unos rendimientos financieros que permitían hacer el apalancamiento de este tipo de cosas. Y sobre todo porque en esta carretera ocurre, amigos míos y televidentes, la famosa APP, Alianza Público-Privada, que es la concesión de carreteras a través del sistema de peajes para que los operadores sean los que hacen una inversión inicial y entonces usufructúen este tipo de carreteras. Y ahora, pues, para que terminemos este episodio, vamos a darle paso a nuestra amiga periodista Erika Cabal, que nos ha preparado un pequeño documental en donde nos explica la importancia de los acuíferos, precisamente hoy, 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Hola, en el canal 2 de Cali, a los televidentes y a los internautas. A continuación, un video que muestra parte de la importancia de los acuíferos. ¿Sabes lo que es un acuífero? Es una reserva de agua debajo del suelo, de la tierra, que se abastece mediante la lluvia y funciona para darle alimento a los ríos. En temporadas de la lluvia, el agua drena a través de la tierra y se deposita en estos reservorios. Luego, en una época de sequía, estos liberan el agua que abastece a estos ríos, principalmente en las épocas secas. Los acuíferos brindan su aporte en gran parte a los ríos para que estos no se sequen. Es decir, que durante la sequía sean aún ríos caudalosos. Se clasifican de acuerdo al tipo de porosidad y la presión a la cual se encuentran sometidos. Los acuíferos libres alimentan directamente a los ríos y están más hacia la superficie y son sensibles a la contaminación, mientras que los confinados están mejor protegidos, pero la circulación del agua es muy lenta y las reservas pueden demorar miles de años en recuperarse, y estos también se encuentran actualmente en peligro. Por esta razón es muy importante el manejo consciente del uso y ocupación del suelo en los espacios urbanos y rurales, muchas construcciones, pavimentaciones de terrenos, las prácticas agrícolas inadecuadas como usar sustancias tóxicas. Reduce la absorción del agua que abastece a los acuíferos y también lleva residuos contaminantes. Otra preocupación que hace que estas aguas puedan ser contaminadas, porque al estas correr tan lentamente es más difícil la descontaminación. En muchas regiones del mundo es de los acuíferos de donde se saca el agua para la alimentación humana, para otros tipos de prácticas depredadoras que hacen que empiece a afectarse estos reservorios. Es fundamental que se administre bien la cantidad que se puede utilizar, y son los gobiernos y el Estado los encargados de dar autorización para hacer uso con estos. Por ello es tan fundamental que quienes administran o están en las partes gubernamentales sean personas honestas y que hagan lo adecuado para defender el medio ambiente. Muchas cosas por hablar de los acuíferos. Ahora recordamos la importancia de estos y las múltiples amenazas de las que hay que cuidarlos a tiempo. Bueno, agradecemos, pues, a Erika Cabal, que desde Buga nos envía este importante documental. Erika es la presencia de la mujer en crítica y pensamiento ambiental. Vamos a estar trabajando, posiblemente invitemos a algunos líderes, algunos jóvenes de algunas organizaciones ambientales en el corregimiento de Pavas, del municipio de La Cumbre. Y ahora pasando al siguiente segmento. Quiero contarles que nuestro amigo coequipero David Gómez Flores, que es un hombre que permite a propios y extraños adentrarse por los caminos, las pendientes, las gradas de la montaña mágica de Siloé. David, a través de la Fundación Nueva Luz,
ha conformado el Museo Popular de Siloé, sobre todo el que nos permite recuperar la memoria de este, dijéramos, distrito de Ladera. Y en la recuperación de la memoria, David, en compañía de estudiantes de la Universidad del Valle, de estudiantes de la Universidad Javeriana, y sobre todo en compañía del colega y periodista Servio Ángel Castillo, pretende conmemorar uno de los episodios que marcó la historia de la Montaña Mágica de Siloé. Cuéntanos, David, ¿de qué se trata? Bueno, no solamente de la Montaña Mágica de Siloé, sino de Colombia, porque tenemos que hablar en este mes de abril, debemos de hablar en la memoria histórica, que no se nos pierda, el M-19, con debilidades y fortalezas. Y también los invitamos para que vayan a la Biblioteca Departamental. En la hemeroteca hay una selección de los periódicos de la época donde cuentan un poco cómo fue el inicio del M-19, qué hizo y cómo llegó a ese primer acuerdo positivo de paz que se dio en marzo del 90. Pero para eso entonces vamos a contar un poco esa historia del M-19, cuando arrancan, arrancan en febrero de 1974, después de que algunos de los comandantes de ese grupo pertenecieron a la guerrilla de las FARC, pero tuvieron discusiones internas y pensaron que la pelea contra el gobierno se debía ir a dar en la zona urbana y no en la zona rural. Situación que no le gustó a los insurgentes de las FARC, y muchos de ellos comenzaron a salir de las FARC, y en el 74 crearon el movimiento M-19 de abril. David, pero en lo que tú has averiguado como museólogo que eres sobre la historia del M-19, la pregunta que me asalta en este momento es: ¿por qué razón la bandera del M-19, del movimiento 19 de abril, está soportada sobre la histórica bandera de la Alianza Nacional Popular ANAPO, del general Rojas Pinilla, que lideró, por supuesto, la capitana La Hija? ¿Cuáles son las razones? Es una ironía, porque el M-19 retoma las banderas de la ANAPO, retoma las banderas de el robo de las elecciones al general Rojas Pinilla, que había sido prácticamente derrocado por los estudiantes el 10 de mayo de 1957. Y después participó, después del Frente Nacional, participó en las elecciones en 1970, y este dictador, Rojas Pinilla, logra ganar, pero los liberales y conservadores arman todo un mamotreto y se va la luz, ¿cierto? La televisión nacional estaba, y la radio difusora nacional estaba haciendo el conteo, y iba ganando Pastrana, y de la noche a la mañana ya ganó, iba ganando Rojas Pinilla, y de la noche a la mañana, entonces, al ratico ya, el señor Pastrana se ganó las elecciones. Entonces el M-19, no entendemos realmente la situación, porque es irónico, que retoman el robo de las elecciones a un dictador, ¿cierto? Y toman como bandera ese 19 de abril de 1970, y entonces ahí nace el grupo M-19. De ahí para allá, entonces ya hay varios eventos, se toma la espada de Bolívar como símbolo, eso es una cosa pues atrevida en el momento, tomar la espada de Bolívar para seguir los mandatos de Bolívar según el M-19, pero el M-19 no fue una guerrilla realmente marxista, una guerrilla más de tipo nacionalista, y comienza pues a agarrar mucha gente, muchos simpatizantes, entre esos gentes de los gobiernos locales, el nacional e inclusive las mismas fuerzas militares. En algún momento muchos de esos miembros apoyan ese grupo insurgente. El doctor Alberto acaba de llegar, bueno, y nos puede Alberto, contar algunas cosas de la M-19. Vamos a darle ángulo a Alberto Ramos Garbiras, politólogo, historiador, violentólogo, experto en cine, historiador, saludo especial a historiador, miembro de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Le damos un saludo fraterno a Alberto Ramos, quien queremos conocer su opinión. En este momento la pregunta que nos asalta es: ¿por qué razón el movimiento 19 de abril retomó la bandera de la ANAPO como su bandera? ¿Cuáles son las explicaciones que tú podrías darnos, Alberto? Bueno, por lo que les he alcanzado a escuchar estando por fuera del set, considero que
Habría que remontarnos un poco a toda la década del 60, en el sentido de que, si bien es cierto, a Rojas Pinilla lo habían sacado del poder y le habían hecho un juicio, quienes consideraron que cometió actos de corrupción, pero la Cámara y el Senado lo absolvieron. Él se sometió a ese juicio, y si bien es cierto que el juicio fue en el año 57, 58, estaban haciendo el Frente Nacional, porque a él lo reemplazan 5 militares para hacer la transición de la formación del Frente Nacional, que eran los llamados quíntuples. Y él presidió un gobierno militar por consenso de las élites del bipartidismo, o sea, lo llamaron y lo sentaron allí. Pero estando sentado, se volvió un presidente con tendencia hacia el populismo y un poco el progresismo, no socialismo, progresismo, aunque tenía un asesor socialista que era nada menos que Antonio García Nosa, el que había acompañado a Gaitán y el que escribió el famoso libro sobre la democracia en Colombia, la estructura del atraso, las comunidades indígenas, las bases de la economía colombiana, todos esos libros de García Nosa, de Antonio García. Y él logró escanciarle elementos del socialismo. Fue él, a Rojas Pinilla, e hizo un gobierno atractivo para algunos. Pero bueno, vino el juicio y lo absolvieron, y él quedó con una mácula. Pero más sin embargo, como fundó la ANAPO, en medio del Frente Nacional, que cerró la participación política a todas las fuerzas que no fueran bipartidistas, o sea, fue monopolio para el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Frente Nacional. Entonces nacieron tres fuerzas: el MRL, que usted es experto en manejar ese tema, doctor Palau; el Frente Unido, que era una confluencia de fuerzas sociales de Camilo Torres; y la ANAPO, que era la Alianza Nacional Popular, que era populista. O sea, él ya se presentó como un civil, no como un militar, sino un exmilitar civil político progresista, Rojas Pinilla. Al morir, y aquí termino, Camilo Torres, se acaba la posibilidad del Frente Unido. Al renunciar López Miquelsen por irse a la gobernación del Cesar, y allí había muchos liberales progresistas como Álvaro Uribe Rueda, el más famoso Uribe, antes de Álvaro Uribe, era Álvaro Uribe Rueda el Conde, y estaba Ramiro de las Priella, y estaba Germán Argel Naranjo, y estaba su papá mismo. Es decir, estaban las fuerzas progresistas de Colombia. El MRS se desmanteló, no quedó sino la ANAPO como posibilidad de hacer política, y lo otro monopolizado por el bipartidismo. Entonces, los del M-19, que era una guerrilla nueva, no había nacido, pero eran, digamos, personas que habían estado en el ELN o en la FARC, y otros que querían la vía armada, pero que se abstenían, se metieron a la ANAPO. Y luego, por el robo a las elecciones, porque él sí ganó las elecciones, fundan el M-19. Esa es una explicación. Bueno, importante. Mire, lo que es la versión de los historiadores. Entonces, amigo David, con esa antesala, cuéntenos cuál es el propósito del Museo Popular de Siloé en este evento. ¿Cuándo es el evento? Bueno, seguimos en el mes de abril, y el mes de abril ha sido nefasto para el mismo M-19, ya que el 28 de abril de 1983 supuestamente se cae el avión donde iba Bateman hacia Panamá y se murió Bateman, el comandante del M-19. El 8 de abril de 1983 79 se muere a Franio Parra, lo asesina, el 89, y el 26 de abril de 1990, un mes después de que entrega las armas el M-19 y comienza el proceso de paz con el gobierno colombiano, es asesinado Pizarro en el avión de Avianca en Bogotá. Papito. Comandante Papito, como que el doctor Palau siempre le ha llamado la atención el comandante Papito, no sé por qué, pero bueno. De todas maneras, lo que queremos dar a entender es que vamos a hacer
un recorrido, sobre todo en la memoria de Afrenio Parra, que era un poeta, un escritor, un cantautor, un guerrillero sensible, que se inventó, soñó las milicias del M-19 en todo el país y terminó en Siloé en la década del 80 como comandante de las milicias de Colombia, pero especialmente las de Siloé. Y entonces estuvo en la Operación Navidad Limpia, que fue una operación muy sangrienta en Siloé, cuando más de 3.000 hombres de las fuerzas militares, el último día de noviembre y los primeros 5 días de diciembre de 1985, arremeten contra, entre comillas, los guerrilleros del M-19, que no eran más de 15 milicianos que medio respondieron, del resto era población civil, y pues fue una catástrofe eso, inclusive hubo crímenes de lesa humanidad. Lo que queremos hacer es recordar al, sobre todo al comandante Afrenio Parra, que es muy querido por la misma insurgencia del M-19, toda la gente que está viva ahora recuerdan al maestro, y queremos hacer un recorrido el 27 de este mismo mes de abril. El día sábado a las 3 de la tarde nos encontraremos pasando el túnel de la estación Unidad Deportiva del Sistema Masivo de Transporte Público de la ciudad. Y pasamos, llegamos por ese túnel a la plazoleta de la estación Cañaveralejo del cable aéreo de Siloé, más conocido como el Mío Cable. Allí hablaremos un poco sobre Siloé y nos montaremos en las cabinas, los que lleguen, desembarcaremos en la estación de Brisas de Mayo y ahí hacemos un recorrido por la única casa en este momento que se puede palpar cómo era en la década del 80, en la casa de seguridad de la capitana, de la mamá de Douglas. Y ahí circularemos por algunos caminos hacia el Museo Popular de Siloé, en el barrio Cortido, donde comenzaremos pues un conversatorio sobre el tema de Afrenio Parra y la memoria del M-19 en Siloé. Bueno, Armando, yo creo que esa fecha también debería ser la oportunidad para reconocerle a David el trabajo que viene haciendo en Siloé, ¿no? Yo tengo que decir que soy testigo de ello. Ya tuve la oportunidad de hacer el recorrido por Siloé a pie, siendo el guía con unos extranjeros. Con una extranjera, sí. Unos extranjeros. Y, bueno, tuve la oportunidad de... Bueno, pero el hecho es, y fuimos a parar precisamente al museo, algo muy interesante, te digo que inclusive yo tengo una foto que me tomé una selfie en un lugar, en un salón donde tenés varias fotos de épocas pasadas, de los 70, 80, me hizo recordar y me conmovió tanto como una foto que tuve la oportunidad de tomarme en Washington en el Museo del Holocausto Judío, donde también tienen algo similar. O sea, obviamente tienen sus diferencias, pero también es una memoria bien interesante que... Entonces, que sea la oportunidad también para ver si nos aparecemos y le hacemos el reconocimiento a David por su trabajo. Claro, miren, miremos aquí la foto del comandante Afrenio Parra. Tolimense. Un hombre, a ver si las luces nos permiten aquí un sí, mejor está plano. Bien, ¿no? Bueno. Ahí se ve bien, ahí se ve bien. Afrenio Parra. Eso. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, miren, tenemos que decir para terminar este segmento de este acto que organiza el Museo Popular de Siloé. Yo que conozco a David, pues no voy a decir que David esté haciendo una apología ni que haya sido un militante del M-19, sino que es un hombre que rescata el sentimiento popular de las cosas que han marcado la historia de Siloé. Y aprovechamos para invitarlos a que conozcan el Museo Popular de Siloé. ¿Cuál es la dirección, David? Calle Novena Oeste, número 50 de 18, barrio El Cortijo, comuna 20. Y también quiero anotar algo, no solamente en el 19, esta vez después hablaremos un poco de la memoria invisibilizada del monumento a los estudiantes en el Parque Santa Librada, que se desapareció y hay una discusión allí. Estamos haciendo un libro sobre el tema, recordando pues esos monumentos que son tan importantes y que hoy prácticamente por el señor Diego Pombo, que es un buen artista, pero que no sé por qué motivo instaló el monumento a nuestra querida Jovita, y el Parque de los Estudiantes perdió la tradición de un espacio emancipador, un espacio donde se tomaron decisiones precisamente para derrocar al general Rojas Pinilla. ¿O qué dice, doctor Alberto? ¿Hasta qué año estuvo presente el monumento a los estudiantes? Bueno, el monumento se empotró allí
En Siloé se empotró uno en 1958 porque era un concurso y Marta Traba, la crítica de arte, no hizo el concurso y le dio la plata a Edgar Negre, el artista más reconocido que vivía en Nueva York. Y varios años después, el 10 de abril del 60, se empotra ese monumento ahí en toda la parte sur del el Parque de los Estudiantes, y paulatinamente se fue desapareciendo el monumento hasta que en el año 1970, cuando se hace el anillo ese de la división de la Roosevelt con la Quinta, en esos puentes elevados, ahí realmente se desaparecen los últimos vestigios del monumento en homenaje a los estudiantes caídos. Bueno, entonces la pregunta es, Alberto, ¿en qué año llegaste tú a Cali? Yo llegué en el año, llegué en el año 72. Ya en el 72 estudiar, había desaparecido el monumento, entonces, de los estudiantes. Pues ese monumento yo no lo recuerdo. No tuviste la oportunidad de conocerlo. No lo recuerdo. Bueno, vamos a conocer entonces lo que David está investigando, los avances, porque es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, y nosotros desde aquí empezamos a promover que se traslade a Jovita Feijó, una palmirana, una mujer espectacular que fue acogida por los estudiantes, que fue acogida por algunos intelectuales. Creemos que podría... Javier Tafur. ¿Ah? Javier Tafur, Javier que hizo Tafur, un libro sobre Jovita. Que podría estar en un lugar de mayor alegoría. De como mayor el Boulevard, por ejemplo. ¿Ah? El Boulevard. Bueno, estamos en ese tipo de cosas. Pero queremos decir, para terminar este homenaje que se hace al comandante Afranio Parra, lo siguiente. Esas negociaciones, ese acuerdo de paz que se celebró entre el gobierno nacional y la insurgencia del M-19 permitió la consolidación, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Tuvo además una cosa sumamente casual, sumamente curiosa, y es que los hombres y mujeres de la lista del M-19 alcanzaron precisamente 19 escaños, ¿no, Alberto? En la constituyente. Entonces, miramos ahí cómo, dijéramos haciendo paralelos, eso permitió que la organización pudiera llegar nuevamente a la vida civil, a pesar de que ellos no estaban tan distantes como las guerrillas de la FARC, el ELN, el EPL, porque su accionar no era fundamentalmente en las zonas rurales, sino que había un accionar muy fuerte dentro de las ciudades. Había, dijéramos, estudiantes, intelectuales, muchas personas que respaldaban. Y ahí estaremos, pues, acompañando a David en el Museo Popular de Siloé, a la conmemoración, al homenaje a quien fue un hombre querido en la Montaña Mágica de Siloé, este próximo sábado 27. Sí, a las 3 de la tarde. Correcto. Bueno, y continuando pues con el programa Pensamiento y Crítica Ambiental, queremos poner un hermoso video que se llama Esta decisión es mía, compuesto, música y letra, y cantado por Marcela Guarnizo, que viene muy a colación del Día de la Tierra. Los invito pues a que escuchemos, a que degustemos Esta decisión es mía, para que entremos al último segmento de Crítica y Pensamiento Ambiental. Con armadillos, nube blanca en polvo.
Lectura que más de libros, escuela más policía, hospitales o cuarteles, esta decisión es mía. Trabajo digno, miseria, justicia, crimen de Estado, reconciliación o guerra, ya lo tengo bien pensado. La muerte o mejor la vida, esta decisión es mía. La muerte o mejor la vida, esta decisión es mía. La muerte o mejor la vida, esta decisión es mía. La muerte o mejor la vida. Vemos entonces, pues, este hermoso video de Marcela Guarnizo, muy bien, que trae, cae como anillo al dedo, en esta conmemoración del Día de la Tierra del 22 de abril. Y con eso damos apertura al segmento final. El grupo minero de Canadá, Mining Group, ha solicitado una concesión minera, se le ha otorgado un polígono minero, pero para poder explotar material de arrastre y otros metales. Se supone que en esos otros metales, los aluviones de oro están presentes en estos, en estas fuentes superficiales de agua. Está solicitando licencia ambiental para poder explotar barras del río Buga la Grande, aguas arriba de la Boca Toma, en que la empresa de acueductos del Valle toma el agua que entrega a Buga la Grande y a Andalucía. Con ocasión de esto, el Grupo Minero de Canadá ha hecho muchas explotaciones en Latinoamérica y se ha documentado lo que eso ha significado: el desplazamiento de personal, contaminación de acuíferos. Por esa razón, estamos invitando mañana en Andalucía, en el Salón del Cuerpo de Bomberos, a las 9 de la mañana, la preaudiencia. En el proceso de licenciamiento se hace una preaudiencia donde el solicitante de la audiencia ambiental expone el proyecto, de tal suerte que la comunidad tiene la documentación, conoce el estudio de impacto ambiental y tiene la posibilidad entonces de prepararse para participar en la audiencia pública ambiental. Esto tiene que llamar la atención de todos, porque recientemente están saliendo videos que traen a colación la desaparición de muchos ríos. Recientemente se está hablando de la muerte casi ya declarada de un río en Colombia. De un río en Nariño, exacto. Mira que esto va ligado con lo que acabamos de ver con el video, con la canción, y es decidir a ver qué tipo de modelo de países que queremos, cuál es la destinación que queremos para nuestras tierras. Yo creo que este mismo asunto se venía tratando desde el año pasado, o es otro el que fuimos a Buga o Tuluá. ¿Recuerdas que también había una...? Sí, no, aquí había algo que tenía que ver con el ingenio San Carlos y el ingenio Pichichi, un permiso que estaba dando la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, pero que finalmente fue revocado. Estamos ahora en los trámites iniciales de lo que llaman la audiencia para el otorgamiento de licencia ambiental. Las experiencias en estas audiencias públicas, hay que decir, en lo que respecta al Valle del Cauca, es que en pocos eventos las audiencias públicas han logrado una gran movilización y han logrado que la soberanía popular consagrada en el artículo 3 de nuestra Constitución logre influir, ejercer presión sobre la autoridad ambiental. Pero creemos que en este momento, en la que el capital extranjero permea estas estructuras corruptas, pues tenemos que estar alerta, porque el río Buga la Grande es un río eminentemente vallecaucano. Es un río que no solamente le permite
a Bucaramanga y Andalucía tomar las aguas de este río, sino que es además uno de los tributarios del río Cauca. ¿Cuál ha sido la experiencia, Alberto, en este tema de las audiencias públicas? Tú, cuando te desempeñaste como procurador ambiental, ¿qué nos puedes contar de eso? Pues regularmente una institución o una figura tan interesante como la Audiencia Pública Ambiental, que es para, los que no lo sepan, pues lo voy a resumir, es para la comunidad poder ventilar las conveniencias o inconveniencias del proyecto de la explotación. Y si el proyecto está en marcha o la licencia es para modificarla o suspenderla, y si la van a otorgar es para que no la otorguen o la otorguen con ciertos condicionamientos. Se hacen los reparos de la comunidad, porque llevan sus asesores, sus expertos, sus ambientalistas, sus ingenieros, y pueden conceptualizar sobre la problemática. La experiencia es que regularmente se burlan de la comunidad. Esa es la, porque manipulan la audiencia, ¿sí? Yo lo que quisiera decir sobre el río Bucaramanga, Armando, es que ese río ha soportado ha sido sometido a extracción de material de arrastre hasta agobiarlo. Es que un río tributa materiales, balastro y arena, pero no tanto como quisieran saquearlo los que llevan maquinaria pesada. Es un río que puede soportar a los areneros, puede soportar a los areneros, a los balastreros tradicionales, manuales, pero no a los mecanizados, porque son palanganas, son máquinas que en una semana o en 15 días sacan lo que los areneros pueden extraer o sacar en un año. Entonces, para decirles algo, recuerdo, porque hice un recorrido en helicóptero con una de las personas que estaba interesada en la doble calzada, y la Procuraduría estaba diciendo que pararan la extracción del río Bucaramanga, y casi que toda la doble calzada se hizo con piedra y arena del río Bucaramanga, cuando el gobierno de Germán Villegas, hasta que paramos esa extracción. Pero la CBC no ha dejado de dar permisos. O sea, la CBC del señor Rubén Darío Materón se comporta como un depredador. O sea, no le importa el medio ambiente, él es un ingeniero civil. O sea, ahí nos equivocamos al elegir a ese señor. Porque es impresionante las quejas que uno recibe en todos los municipios de lo que está haciendo la CBC, las tropelías contra el medio ambiente. Y aprovecho que es el Día de la Tierra para decir, me uno a Greta Thunberg. Ella misma dice Trumbayo. Es una sueca, una niña de 16 años, que está pregonando que se cumpla lo que los científicos del panel climático han dicho en la ONU, y que el Acuerdo de París no se está cumpliendo. Ella lo está diciendo claramente. Y ha levantado una huelga escolar climática en toda Europa, y empezó sola frente al Parlamento de Estocolmo. Entonces, una niña que está haciendo concientizar a la gente y que dice que el desastre sobrevendrá. Nosotros aquí en Colombia, ni en el Valle, estamos cumpliendo con la adecuación al cambio climático. Y la CBC está alcahueteando a los extractores y a los depredadores y a los cañicultores y a los que afectan el medio ambiente. Y Alberto, usted que le gusta tanto el estudio de los movimientos sociales y lo ha plasmado en muchos libros, ahorita tenemos un movimiento social nuevo que es el tal Expedition Rebellion en Inglaterra, que se están manifestando en contra de precisamente del gobierno inglés, que no está haciendo nada para detener precisamente o para favorecer el medio ambiente o en defensa del medio ambiente, y entonces están tomando acciones. No son acciones violentas, pero sí son acciones que, dijéramos, causan traumatismo, resistencia, y además ellos son tan conscientes de lo que están haciendo que los están deteniendo, se los están llevando. Toman nota de la experiencia de ellos en la detención, lo están publicando en redes y la gente está asumiendo, dice, listo, yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo de ser detenido. Y está creciendo y hay varios capítulos. Inclusive hoy me atreví a decirle a Armando, creemos un capítulo de eso aquí en Colombia, porque es que es por medio de las acciones realmente que es que el Estado
comienza a entender o se siente obligado, pues, a cambiar la posición que viene teniendo en contra del sistema. Pero el boom de la minería, ¿cómo se reactiva? ¿Desde qué año comenzó, pues, estas extracciones a cielo abierto? Recuerdo que en Marmato, que es un pueblo que tiene mucho oro, la Medoro, una compañía también canadiense, porque estos canadienses le están haciendo daño al medio ambiente, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Entonces, se unen también, se unieron con Pasís y Rubiales, y allá quisieron acabar, pues, con el pueblito de Marmato, sacando, pues, el oro o haciendo la extracción a cielo abierto, que valga la redundancia. Doctor Alberto, ¿cuándo comienza ese boom de la minería en Colombia recientemente? Recientemente, en el 2003, 2004, dos años después del primer gobierno de Álvaro Uribe. O sea, la confianza inversionista, que era un huevito de los tres huevitos, que el otro era cohesión social y el otro seguridad democrática, era de que vinieran los mineros, que vinieran los inversores y que tuviesen seguridad jurídica para que invirtieran. Y entonces, más de 2.500 títulos, afectando páramos, ríos, bosques, los recursos naturales, las compañías extranjeras, sobre todo los páramos, que es lo peor que han hecho. Imagínate que en los llamados países desarrollados ya se dieron cuenta que esa extracción minera a cielo abierto no se podía hacer. Creo que en el 2012 la Universidad de Harvard sacó un estudio sobre los montes Apalaches. Bueno, miren ustedes, aquí viene a colación, después de ese boom minero, la famosa discusión entre entorno, recursos naturales o explotación minera. Y sobre todo, nos recordamos, claro, hay teóricos que denigran de los ambientalistas. Winfred Beckerman, en un libro que se llama Lo pequeño es estúpido, dice que los ambientalistas somos unos terroristas ambientales, frase que copió el tristemente célebre el hombre de la caverna, Fernando Londoño. Pues bueno, amigos, en este día de hoy, 22 de abril, Día de la Tierra, que se hace la sexta emisión del programa Crítica y Pensamiento Ambiental, agradecemos a nuestros colaboradores, Alberto Ramos Garviras, Dícter Zúñiga Pardo y David Flores Gómez, por supuesto a Erika Cabal desde Buga, y los esperamos el próximo lunes, en una emisión más de Crítica y Pensamiento Ambiental.